Ya, bien, fijarse bien lo que vamos a avanzar hoy día. Vamos a personalizar lo que es la parte del escritorio. Para ello, nosotros vamos a seleccionar de cada celular. No digo, ya, entonces vamos a seleccionar el escritorio con clic derecho. ¿Cómo dijimos que se llamaba ese cuadro, te parece? El menú contextual, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en el menú contextual que aparece, vamos a seleccionar la opción que dice personalizar, ¿no? ¿Ya? Entonces seleccionamos personalizar. Y acá vamos a ir personalizando las diferentes configuraciones. En el caso, primero tengo fondo, colores, pantalla, temas, fuente, inicio y barra de tareas. ¿Cierto? ¿Sí? Ya, en la opción de fondo permite lo que es la personalización de lo que es la imagen que va en el fondo del escritorio. ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá nosotros seleccionamos fondo y aquí tenemos la opción que dice fondo. No tenemos tres opciones de fondos, que es imagen, color sólido y la... ¿Cuál es la otra? Presentación. ¿A qué se refiere presentación? Presentación se refiere a similar como lo que vimos en PowerPoint, ¿no? Que las imágenes van pasando una después de otra, ¿no? Sí. Ya, a modo de una presentación de diapositiva. Sí. Vamos a elegir la primera opción que dice imagen. Ahí seleccionamos imagen y el usuario puede seleccionar cualquiera de estas imágenes que nosotros tenemos. ¿Qué hizo? Ya, acá seleccionamos, por ejemplo, puedo seleccionar la imagen que está el atleta en el mar, puedo seleccionar el otro paisaje, la pantalla de color azul, dependiendo, ¿no? ¿Sí? Y si el si el usuario me dice puedo colocar una fotografía como fondo del escritorio, lo puede hacer, ¿cierto? ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo hacemos eso? Seleccionamos la imagen, selecciona una imagen, por ejemplo. Cualquiera, ya. La selecciona y le damos arriba la X, cerramos la ventana, ¿sí? Y ya tenemos ese fondo personalizado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Vamos a suponer que el usuario tiene una imagen, vamos a el navegador. Y acá escriba el nombre. A ver, ¿qué imagen podemos ponerle en el fondo? A ver, búsqueme su artista favorito, a ver.
¿Ya estamos? Ya. Escribimos nombre. Seleccionen la imagen. Ya, muy bien. Ahora, fijarse bien. Hemos seleccionado la imagen. Acá aparece la imagen. Le vamos a dar con clic derecho, ¿ya? A la imagen para que aparezca el menú contextual. Y voy a elegir de ese menú contextual la opción que dice guardar imagen como. Guardar imagen como. ¿Están? Ya, vamos a buscar acá en el costado izquierdo las categorías donde dice imágenes y aquí le vamos a poner el nombre. ¿Ya le puso imagen de fondo? ¿Te le puso ese Sí. nombre? Sí. Le damos guardar entonces. Y le cierran todas las ventanas. Sí, ¿cómo es que se llaman? Este de acá se llama menú contextual. Ay. Volvemos al menú contextual del escritorio, clic derecho, otra vez, personalizar, ¿qué me ahí? Ya, y acá en personalizar buscamos fondo, imagen y luego examinar, ¿no? ¿Verdad? La buscaron la imagen, la seleccionaron, la pusieron de fondo.
¿Está? ¿Lo pudieron hacer eso? Sí. ¿Ya? También esto de acá, más adelante vamos a verlo, cómo puedo colocarlo también como protector o pantalla de bloqueo. Por ejemplo, en su teclado, en el teclado, vamos a... Vamos a presionar en el teclado. Fíjense bien, tengo acá la tecla Windows, ¿no es cierto? Esa tecla. ¿Sí? Sin soltar, voy a buscar la tecla L. ¿Sí? ¿Ya? Ciérremelo esto. Por cierto, ¿cuál es su nombre? Edit. ¿Perdón? Edit. Ah, Edit. Ciérrelo. Ya, Windows más L. Windows. Presiónelo, ya. Windows, no lo suelte, la tecla L, ya, y vean que se puso como pantalla de bloqueo. Por ejemplo, entonces yo quiero poner esa pantalla de bloqueo que vaya en la parte del fondo, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, poner mi imagen, ¿no? ¿Ya? Sí, entonces también todo eso, ¿no? Ya, para personalizarlo, para ponerle la foto que yo quiero. ¿Sí? Le damos, movemos el mouse, le damos un clic y le damos iniciar sesión. ¿Sí? Vamos a darle clic derecho nuevamente al escritorio, volvemos a personalizar. ¿Ya está? Ya. Vamos a personalizar el fondo. Buscamos, por ejemplo, si yo le digo en el examen, ¿cuándo es el examen? El día lunes. Si yo le digo el día lunes, cambie el fondo del escritorio que sea un color sólido verde. ¿Qué tiene que hacer el usuario? Tiene que buscar acá color sólido y aquí buscar el color que sea el verde, ¿no? Cierre la ventana, fíjense bien. Como ya quedó, ya no está la imagen que habíamos elegido, sino que está un color sólido, ¿no es cierto? Sí. Y si el usuario, por ejemplo, tiene una galería de fotografías, vamos a suponer que yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, varias fotos. Las he bajado las fotos de mi celular. Yo quiero que en el fondo del escritorio, vayan apareciendo una, después otra, pero en el lapso de tiempo de 30 segundos. ¿Ya? Pues si ustedes quieren una hora, después de una hora que cambien por otra fotografía y que vaya así la secuencia. ¿Sí? ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Le vamos a dar clic derecho al escritorio. Ah, pero primero vamos a personalizar las fotografías, ¿no? Esta imagen, inclusive, clic derecho de ley. Vamos a exportar. Ahora, estudiante. Busque imágenes. Acá, desde clic derecho, pégalo. Pégalo. Fijarse bien, acá tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Se van a fijar solamente acá, porque si no, ya ustedes van a tener que bajar varias imágenes, ¿ya? Para que hagan esa secuencia, ¿ya? Lo cerramos acá solamente para que nosotros podamos ver, miren, que son 5 fotografías las que hay ahí, ¿no? Sí, ciérrelo. Ya, volvemos a entrar al escritorio, busquen el escritorio, denle clic derecho. Para ello, ustedes tienen que tener todas las fotos grabadas en una sola carpeta. O sea, si tienen 100 fotos, ustedes la graban, la ponen en una sola carpeta para que esa carpeta haga esa secuencia de cambio cada 30 segundos. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a fondo y le decimos... Acá, presentación, ¿no? Entonces, en presentación le vamos a dar examinar. Y voy a buscar la carpeta donde están las fotografías. Por ejemplo, en el caso de hace rato, yo le di imágenes y acá aparecían las fotografías. ¿Sí? Ahorita le damos imágenes y no aparece ninguna foto. ¿Por qué? Porque ya es para seleccionar la carpeta.
Ustedes seleccionan la carpeta y va a mostrarle todas las imágenes que hay dentro de esa carpeta. ¿Ya? Entonces seleccionamos imágenes y le decimos elegir esta carpeta. No, acá. Un solo clic. Ya, ahora sí. Elegir. Ya, bajamos. Y acá le decimos cambiar entre una imagen y la otra cada qué tiempo. Ahí dice 30 minutos. Póngale un minuto. ¿Ya? Ciérrelo. Veamos, por ejemplo, ahí está la imagen y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cuente hasta 60. 1. Ahí. Por aquí. Muy bien. ¿Ya? Ahí, Alejandra. ¿Ya? ¿Cambió? No. No cambia. Vaya, ahí está. ¿Eh? ¿Ya? Solito ha cambiado la imagen por. Igual vuelvo a esperar un minuto y en el lapso de un minuto va a cambiar entre la otra. Entonces, cuando ustedes tengan su computadora, ya, y ustedes me digan todas las imágenes que yo tengo en mi computador, quiero que el fondo vaya cambiándose entre una y la otra. ¿Sí? Entonces ya saben qué es lo que tienen que hacer, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Vamos nuevamente en el escritorio de clic derecho. Vamos a personalizar. ¿Ya? Y acá en personalizar vamos a buscar la opción que dice colores. Esta opción de colores le permite al usuario configurar los colores que tienen las ventanas. ¿Sí? Ya puedo personalizar los colores de las ventanas. Por ejemplo, ahorita está un color. Acá, elegir el color personalizado, dice, ¿no? Entonces acá yo tengo estas dos opciones. Por ejemplo, en el caso de que yo esté trabajando en la noche, puedo ponerle la opción oscuro. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, seleccione oscuro. Edit. ¿Ya? Vean cómo es ese color, ¿no? ¿Por qué dice para la noche? Dicen, ayuda. Por ejemplo, el brillo de la pantalla, cuando usted va a trabajar hasta tarde de la noche, entonces no es muy aconsejable porque la vista va perdiendo la onda, ¿cierto? ¿Ya? Si lo pone en modo claro, ¿no? Cambio de día es más pasable, ¿no? O viceversa, hay algunos que dicen, no, el color claro yo lo quiero cada noche, dicen, ¿no? ¿Ya? Dependiendo del gusto de la persona, dicen, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esto, por ejemplo, cuando usted abra cualquier aplicación, por decir, presionamos en el teclado, va a presionar así la tecla esta de acá, la tecla Windows, sin soltar la tecla R. ¿Ya? Cierra esta ventana. Cuando presionamos Windows más R, ¿qué aparece? Windows R, vea que aparece acá un cuadro que dice ejecutar, ¿no? Ahí donde dice abrir, escriba la frase Win Word. Así. Win Word. Todo prendido, ¿no? Es indiferente si yo le escribo con mayúscula o con minúscula de letra. Ya, muchas veces cuando yo voy a trabajar con la aplicación, acá del nuevo documento, ya se va a fijar que el área de trabajo está de color negro, oscuro, ¿no es cierto? ¿Sí? Le vamos a dar acá arriba, en la barra de título, el guión, la rayita, ahí dele clic. Y aquí le vamos a cambiar el color acá, elegir el color. Claro, opcioné. Ahí dele clic, en claro. Ahora vuelva a acá en la barra de tareas, está la aplicación de Word abierto y vea que el área
está más claro. Por eso es que dice, para trabajar de noche, así como lo tengo acá, le va a refrescar mucho a la vista. ¿No es cierto? Entonces le va a cansar demasiado la vista. Entonces ahí es cuando el usuario dice, me duele mucho la vista al día siguiente porque trabajé mucho en la computadora. ¿No es cierto? ¿Ya? Y es por el reflejo que le da la pantalla. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Y vamos a dar ahí un clic y se van a fijar que en su teclado ¿ya? Se fijan bien, acá en el costado izquierdo tengo la tecla A y arriba tengo F1, 2, 3, 4, hasta F12. ¿Sí? Dice FM para la computadora. Sí, lo que pasa es que cuando la computadora portátil, por ejemplo, no funciona, acá arriba, por ejemplo, sale para más brillo, menos brillo, ¿ya? Para aumentar el volumen de la computadora o para disminuir. O en el caso, a veces F12 está para habilitar lo que es la antena Wi-Fi o deshabilitarlo, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se presiona la tecla FN, ¿no? ¿Ya? Para que esa tecla que tiene dos funciones trabaje con la función de F1, F2 o F12, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces ustedes en el teclado van a presionar así la tecla Alt sin soltar y la tecla F4. Cierra el ratón. ¿Ya? Entonces le van a dar acá un clic. ¿Ya? Ahora presionamos Alt sin soltar Alt y el F4. ¿Qué hace al F4? Me va a cerrar esa ventana. ¿Sí? Me cierra la ventana. Y me pregunta, ¿desea guardar los cambios? En el teclado presiono la tecla N. Le digo que no, para que se cierre. O sea, voy presionando al F4, hasta que ustedes, por ejemplo, si es que desean apagar el equipo, con al F4 lo pueden hacer directamente, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Se entiende para qué sirve esta opción de los colores? También más abajo el usuario puede ir personalizando los colores de las ventanas dependiendo del requerimiento, ¿no? ¿Qué color quiero para el fondo? ¿Qué color quiero para el título arriba? Y esas opciones, ¿no? Vámonos a la opción que dice pantalla de bloqueo. A lo que me refería. ¿Cómo activo la pantalla de bloqueo? ¿Cómo activamos la pantalla de bloqueo? Hace rato le expliqué. Como el hardware está acá, pero el software no. ¿Windows R? Ah, L. Ahora sí. Muy bien. Ya, entonces, por ejemplo, acá búsqueme otra imagen. Por decir, uno de los paisajes diferentes al que tiene ahorita. Selecciónelo. Aquí. ¿Perdón? No sale acá. ¿No sale en pantalla de bloqueo? Vale. Ah, ya. Entonces acá en fondo buscamos imágenes, ¿no? Aquí, en fondo. Ya, pantalla de bloqueo. Pantalla de bloqueo. Ahora sí, acá. Ahí le dice imagen. Ya. Lo que pasa que también, si es que estoy conectado a internet, acá le doy clic. Ya. Contenido destacado de Windows, dice, ¿no? Entonces va a mostrarle, a sugerirle, por ejemplo, los paisajes más, más destacados que hay a nivel mundial, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá buscamos imágenes y seleccionen una imagen diferente a la que está activado actualmente y luego presionamos las teclas Windows más L. ¿Están?
¿Ya? Lo deshabilitamos. Igual, ¿no? Puedo poner esa imagen. ¿Ya? Para poner, bajamos acá. No. Baje. Tanto, no se emocione. Para arriba. Para arriba. Más. Ya. Ok, entonces acá le decimos examinar, ¿no? ¿Ya? Y buscamos qué imágenes queremos de foto, ¿no? Por ejemplo, ya, quiere el león, muy bien, elegir la imagen. ¿Ya? Windows más L. ¿Ya? Y se fija que hemos cambiado el fondo de la pantalla del bloqueo. Ahora, muévalo al mouse. Ahora, ¿cómo hago para que mi fotografía venga acá al medio? ¿No? ¿Ya? Denle iniciar. ¿Sí? Vamos a darle acá al botón de inicio un clic. ¿Sí? Voy a elegir acá, fíjense bien, tengo en el costado izquierdo para apagar, configuración, imágenes, documentos y estudiar. ¿Sí? Aquí en el icono de estudiante vamos a dar un clic y vamos a decir que quiero cambiar la configuración de la cuenta. ¿Ya? Entonces acá el usuario puede crear una imagen con una cámara. ¿Ya? Por ejemplo, quiero el curso sacarle una fotografía. A ver, elija cámara. Ok, cámara. No se va a habilitar, no se preocupen. Aquí dice cámara. Era mentira, sí se habilitó. Ya, entonces si ustedes tienen una cámara, como en el caso de acá. ¿Está? No. Ciérrelo. Si le damos cancelar, o sea, si lo cierro, obviamente se va a cerrar el Zoom, ¿cierto? Y su compañero van a quedar sin la clase grabada, ¿no? Entonces, pero si ustedes tienen así una cámara, pues ustedes agarran y se sacan la foto que quieren que vaya como fondo, ¿no es cierto? Ahora, si tenemos la fotografía ya grabada, en el caso de acá, vamos a decirle que quiero buscar una foto donde la tienen grabada la foto en la computadora, ¿no es cierto? Ya, la buscamos la foto, ¿dónde está? ¿En qué carpeta? Buscamos imágenes, selecciono la fotografía, le digo elegir imagen. Por último, cierro esa ventana. Ya, ahora presiono Windows más L. Ahora, fíjense bien, está León y acá está la fotografía que yo he elegido. ¿Sí? ¿Se entendió? Sure. Seguro, porque el examen es el lunes. Está grabando ahorita, por eso le digo, si usted lo cortaba, se iba a cortar toda la clase grabada. Bien. No, la pongo ahí nomás. Ayer le mandé un link. ¿Ya? Entonces. Este link de aquí. Lo que pasa es que no me tiene agregado. Para que funcione, me tiene bloqueado ahí. Estoy como el enemigo de, ¿no? ¿Promuendo? Sí. Ya, dale clic. Iniciar sesión. Ya, volvemos nuevamente, clic derecho al escritorio. Le decimos personalizar nuevamente. Clic derecho al escritorio, personalizar. Estábamos viendo la opción de pantalla de bloqueo, ¿sí? También acá en pantalla de bloqueo el usuario, fíjalo, va a elegir una opción que se llama protector de pantalla. ¿Ya? El protector de pantalla es una configuración que el usuario tiene que activar para proteger su monitor. ¿Perdón? ¿Ya? Entonces, esa opción está en pantalla de bloqueo.
el final está, ¿no es cierto? Pues acá dice configuración de protector de pantalla. Entonces, el protector de pantalla es una configuración, que estábamos diciendo, que el usuario debe activar para lo que es el configuración para proteger más que todo el monitor. El monitor no debe estar mucho tiempo así la pantalla fija, en una sola posición. Inclusive las teles, si ustedes despeden, no debe estar en una sola posición fija. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, habilitan, vamos a suponer, lo enchufé, lo conecté, mi DVD a la tele, puse un CD, salió la imagen, así sin moverse, ¿ya? Pero no le di play, ¿ya? No le di reproducir, ¿no? Entonces lo dejé así la pantalla sin movimiento, ¿ya? En el lapso de media hora, el monitor va a autoapagarse o simplemente se va a activar, ¿ya? La figura del DVD y va a empezar a moverse de un lugar a otro. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, fíjense bien, acá todos los protectores de pantalla tienen algún movimiento, aunque sea pequeño. Y acá dice el tiempo que va a esperar, no debe pasar de los 30 minutos como máximo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces acá donde dice burbujas, vamos a darle un clic y vamos a buscar la opción figuras, formas y figuras. Vamos a darle vista previa. ¿Ya estamos? Ya, ahora también puedo configurar fotografías para que vayan pasando una foto con otra, ¿no es cierto? Vamos a elegir ahí, elija la opción que dice texto 3D. ¿Cómo dice? Texto 3D, acá, donde dice formas y figuras, buscamos texto 3D. Le damos vista previa. Por ejemplo, ahorita me está mostrando lo que es el indicador de la hora. Yo quiero configurar y poner mi nombre, el nombre de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Ya? Entonces, desactívelo. ¿Ya? Acá, fíjense bien, tengo texto 3D, voy a configuración. Y configuración. Le damos subir. Y vean que acá, este cuadro, en el cuadro de acá, me dice hora. Y acá, más abajo, personalizado. En algunos puede que esté personalizado, activado. ¿Ya? ¿Qué mensaje? A alguno le va a salir Windows 10, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Acá, dentro del cuadrito, le doy un clic. Borro ese mensaje y escribo el nombre. El nombre de ustedes. ¿Ya estamos? Puedo decirle la resolución, el tamaño, el tipo de letra. A ver, acá me dice elegir fuente. Cámbiale la letra. Que la letra sea, por ejemplo, a ver, ¿por qué letra está ahorita? Mistral. Cámbiale acá. Que sea la letra Arial Blanc. ¿Ya le puso? ¿Perdón? ¿Ya le puso?
Así se bueno, ¿no? ¿Ya está? Arial Black. Ya, entonces Arial. Buscamos Arial, aceptar. Ya, acá dice movimiento, tipo de rotación. Dice acá en el caso, dice ninguno. Vamos a darle este vaivén. Búsqueme ahí movimiento que diga vaivén. ¿Está ese movimiento? Ah, sí. Ok. Sí, acepta. Vista previa, a ver, le damos un clic en vista previa. Bueno, ¿cuál es la duda? Arial solamente. ¿Ya? ¿Ah? ¿Pudo? Sí. Ya está. Entonces, de esa forma nosotros activamos un protector de pantalla. Pero si yo le digo active un protector de pantalla, donde esperar sea unido. Entonces aquí lo configuro donde dice 12, en el caso de acá, lo configuramos a un minuto, ¿no? Entonces yo puedo darle en el examen, decirle que el protector de pantalla que va a activarse, que sea de un minuto. ¿Ya? Entonces lo configuramos a uno, ahí donde dice esperar. O el otro, abajo, donde dice la flechita, porque ella va aumentando. Yo le he pedido un minuto. ¿Ya? Aceptar. Exactamente. Entonces le damos a aceptar. Ya sabemos cómo se configura lo que es esa opción, ¿no? Vamos a temas. En esta opción de temas, el usuario puede hacer un conjunto de configuraciones. ¿Ya? Por ejemplo, no solamente puede configurar lo que es el fondo del escritorio, sino que también puede configurar con una sola opción los colores de las ventanas. La configuración del mouse, por ejemplo, los iconos del escritorio. ¿Sí? ¿Ya? Por decir, vamos a donde dice cursor del mouse. Fíjense bien, en temas buscamos cursor del mouse. Y en cursor del mouse puedo personalizar la figura del puntero del mouse. ¿Cómo? Por ejemplo, acá tenemos, miren, propiedades del mouse, punteros, y acá tengo selección normal. Examinar. Busque el botón que dice examinar. Dele clic. Y acá le va a dar un clic donde dice Aerobusi, el solito. Seleccionelo, dele abrir. Buscamos Aerobusi ahí en la lista, ¿no? Lo selecciona, le doy a abrir. Y luego acá aplicar. Dele clic. Y vea que el mouse pareciera. ¿Ya? Que estuviera cargando, leyendo el mouse. ¿No es cierto? Muchas veces nosotros encendemos la máquina y esperamos ahí media hora y todavía no carga esta máquina, está lenta, dice, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que la figura del mouse, la que tiene, le han cambiado su flecha.
¿no? Entonces algunos dicen, bueno, ya sé, para hacer una broma, digo, ¿no? Dependiendo, ya eso de ustedes, ¿no? ¿Ya? ¿Puedo cambiarlo por otro? Sí, también vamos a examinar. Acá, por ejemplo, le vamos a dar un clic al centro, adentro de las opciones. Dele un clic. Quiero el puntero del mouse que diga pen-l. ¿Qué pen? ¿Pencil en Spanish? No, está mal lo que está haciendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hago? Denle un clic en cualquier lugar, adentro del área del listado. Denle un clic. Ahora, ¿con qué letra comienza el nombre que le estoy pidiendo? Con la letra P, entonces escribo, presiono acá. Acá, ¿dónde está? Pero ya la selección. Le dije, déle un clic aquí al fondo y escriba la letra P nada más y va a ver que en el listado se va a ir y va a buscar todo el listado que comienza con esa letra. Por ejemplo, si yo le digo no, ¿con qué letra comienza? Con la N. Entonces presione la N y va a ver que le va a mostrar todos los nombres de ese listado que comienza con la N. Dice que es la más. Mujeres llegaron tarde a la repartición de paciencia, ¿no? Ya, pero como nosotros los hombres la tenemos, llegamos justo a tiempo, así que. Ah, por cierto, felicidades hoy en su día, ¿no? Gracias. ¿Ya? Así dice, ¿no? Que llegó tarde a la repartición de paciencia y como no le dieron la paciencia, en 2 minutos agarraron y se fueron, ¿no? Así que. No la tiene ni esa paciencia, dice, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces, ya sabemos cómo personalizarlo. Yo le digo, cambie el puntero del mouse por P-L, ¿qué tengo que hacer? Y ahí, ¿cómo lo busco más rápido? Ahí denle clic, digito la tecla P, busco P-L, lo selecciono, le doy a abrir. Y aplicar, ¿no es cierto? Entonces ya lo tengo de manera ya seleccionada. ¿Sí? Deben aceptar. ¿Sí puede? Ratingo. Y a fijarse bien que le hemos cambiado el puntero del mouse. ¿Sí? Cierre esta ventana. Por ejemplo, en el caso de los iconos del sistema, que son todos estos que ustedes ven aquí alineados al costado izquierdo, que es papelera de reciclaje, panel de control, este equipo, estudiante y el de red, eso por defecto siempre va a traer su Windows. ¿Sí? ¿Ya? Si el usuario no lo ve, vamos a suponer acá este equipo de clic derecho, no, derecho del otro. Eliminar, como dijo uno, su otro derecho, y uno dice, ¿qué acaso tenés otro derecho? O sea, ¿no? ¿Ya lo eliminó? Fíjense bien, no hay. Entonces, ¿qué pasa cuando el usuario lo quitó? Porque no se ha eliminado. Cuando ustedes eliminan un icono, siempre se va a la papelera de reciclar. En el caso de acá, no se ha ido a la papelera de reciclar. ¿Sí? Volvemos, ¿cómo hago para entrar a temas? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde tengo que darle clic y con qué botón? Por ejemplo, si yo le digo en el examen, a ver, escríbame cómo se cambia el puntero del mouse. Personalizar. ¿Y dónde está personalizar? Porque acá no lo veo. ¿Cómo hago para que aparezca el menú contextual? ¿A dónde le doy clic derecho? ¿A dónde? A la pantalla, qué bien. O sea, que le doy acá clic derecho a la pantalla. ¿No? Entonces, por eso es que siempre las indicaciones tienen que decir, por ejemplo, si el caso fuera de cambiante, tiene que decir clic derecho, ¿a dónde? Al escritorio. Después de clic derecho al escritorio, ¿qué tengo que hacer? Clic en, ¿cómo se llama este botoncito? Personalizar.
Luego, ¿qué voy a buscar? Temas. Temas. ¿No? Después de temas, busco. ¿Qué cosa? ¿Qué dice ahí? Cursor. ¿Ya? Cursor del quién. Del mouse. Ahí del clic. ¿Ya? Y de esa forma lo personalizo, ¿no? Ciérrelo. ¿Ya? No vamos a hacer nada con esa opción. Vamos a buscar más abajo. En el caso, algunos, por ejemplo, en este caso de acá, la pantalla está muy achatada, ya muy pequeña, entonces por eso no aparece la configuración en este lado de acá, pero suele pasar que la pantalla de ustedes está más amplia. Entonces, en este costado derecho de acá, aparece una opción que dice configuración de icono de qué. ¿No hay? Ya, entonces lo buscamos más abajo. Edit, baje. Ya, tiene que decir más abajo. Configuración de icono de escritorio. Ya, ahí le damos un clic. Y se van a fijar que aquí, por ejemplo, quitamos. ¿Qué icono quitamos? Hace ratito. Entonces, piense bien que sale desactivado acá este equipo. ¿Por qué sale desactivado? Porque lo quité yo hace rato. ¿Ya? Entonces, si yo en el examen le digo, elimine los iconos, tanto este equipo, estudiante, el de red, ¿no? Y luego le digo, restáurelo. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos para restaurarlo? Entonces, tengo que entrar a esta opción y activar las casillas primero para acá. ¿Ya? Ahora, le voy a pedir, cambie la figura, el icono. Cámbieme esta figura por la figura de un arbolito. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Primero, lo que debe hacer el usuario es seleccionar el icono que desea cambiar. Porque si yo le digo, cambia el de red por una estrella, entonces primero tiene que seleccionarlo, ¿no? ¿Ya? Pero yo le estoy pidiendo, este equipo, selecciónelo, primero denle un clic y luego buscamos cambiar icono, que dice ahí abajo, ¿no? Ahora aquí búsqueme el arbolito. No hay. ¿Qué dice Alejandra? ¿Cómo? Un peine. Sí. Ya, ahora actívelo, selecciona este equipo, cambia el icono, ya, ¿qué dice acá, doña Edith? No, ya. Ya, lo buscaron, no hay, ¿no es cierto?, la figura. ¿Qué debo hacer? Acá, por ejemplo, aquí dice imágenes, ya, imágenes.dll. Ahí el usuario va a escribir shell32.dll. ¿Saben cómo lo van a escribir? ¿Se lo van a aprender? Lo dudo. ¿Qué hago entonces? Lo borro así, miren que quede vacío este cuadrito de acá. La línea de comando se llama esa. Entonces, la línea de comando la dejo vacía y una vez que está vacía, presione la tecla Enter. No se emocionen. Una sola vez. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Enter ahora. Ya. Ahora bien. Aquí aparece otro listado de figuras. Ahí está el arbolito. Búsquenlo. ¿Ya? No buscamos el árbol. ¿Uno? Ya. Le damos a aceptar. ¿Ya? El de red también cámbialo por otro. A ver, por una cámara fotográfica. No, una filmadora. Ahí está, miren, la filmadora. La selecciono, aceptar. Aceptar. Y lo cierro. La X. Arriba, la X, ciérrelo. ¿Ya? Y vea que este equipo ya se restauró, pero con la figura de un arbolito,
¿Y dónde está el de REN? Con una cámara filmadora. ¿Sí? ¿Salió así? ¿O no? ¿Por qué, Alejandra? No. Me dijo Jackie Chan, él es terrible. No. Ya, usted le quiere derecho a mi personalizar. Busquen temas. Ya, buscamos cómo. Ya, tranquilo, lo que pasa es que le digo, mi interés era aceptar, le digo, cancel. Ya, de nuevo, ya lo activo. Ya, cambio. Entonces hay que fijarse bien qué es lo que está haciendo y hay que leer bien las opciones, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Volvemos a ingresar a la opción. Clic derecho, personalizar, buscamos temas. Y acá en temas, por ejemplo, búsqueme temas y cámbielo por un tema de Windows. Claro. ¿Está esa opción? Sí. Ya, buscamos, le damos un clic. Y vea cómo el mouse automáticamente ya no aparece con el pencil que teníamos. Por eso le digo, cuando usted busca temas, no solamente le va a cambiar el fondo del escritorio. A ver, ciérrelo. Vea que el fondo ya cambió por otro. Los colores de la ventana por otro, dice. ¿Sí? Este icono de equipo y el de red también le afectó, ¿no? Entonces, cuando ustedes están trabajando y la máquina no es de ustedes, por ejemplo, si ustedes se ponen a practicar y dicen, no, no era mi máquina, quiero que la volvás a poner como estaba antes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Simplemente le dan clic derecho al escritorio y le ponen el tema que ustedes desean. ¿Sí? ¿Ya? De esa manera nosotros configuramos el tema que nosotros queremos. Hasta ahí, dudas, consultas que tengan, preguntas, los que están en Zoom, más que todo. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quién está en el Zoom? A ver. Acá. Ninguna duda. Ya, Kelly, muy bien. ¿Quién más? Celia. Celia, ¿por qué no vino? Celia. Buen día, licenciado. ¿Cómo le va? Sí, me he entendido todo. Ya, muy bien. Entonces, la grabo la clase, la subo, le paso el link al grupo ya. Por Listo, ahora, gracias. todo. Lo cerramos. Decimos dejar de compartir, finalizar y apagar el equipo.